La Camila Vargas té 19 anys i va arribar a Espanya en fa gairebé 10. Va néixer a Guatemala totalment sana, però prematura i molt petita. Quan tenia 8 anys, la Camila es va traslladar a Catalunya per sotmetre's a un doble transplantament pulmonar a la Vall d'Hebron, una operació que no era possible al seu país. Tenia fibrosi pulmonar, una malaltia degenerativa que disminueix la capacitat dels pulmons. L'esperança nunca me ha abandonado. Hoy será un día especial, porque voy a tener mi oportunidad y todo cambiará. Ser valiente y feliz es lo básico para poder vivir. Traumático, porque fue muy traumático, porque mi madre siempre había estado conmigo en el hospital en Guatemala. Mi madre siempre estaba a mi lado, dormía conmigo y tal. Y cuando vine aquí en el hospital me ingresaron directamente en la UCI y no dejaron pasar a mi madre. Entonces, claro, yo me vi, porque del aeropuerto estaba la ambulancia esperándome directa al hospital. Fue inmediato. Y claro, de pronto me vi sola. La gente me hablaba en catalán, la gente me decía cosas que no entendía. Me vi yo con 9 años, en un país extranjero, lejos de mi familia, lejos de mi madre y sin hablar idioma, el idioma que hablaban aquí. Entonces me vi, de pronto fue un shock muy grande y admito que lloré mucho los primeros días y decía, es que estoy en otro continente y me sentia super abandonada els primers dies. La família de la Camila té un gran amor per la música, un art que sempre l'ha acompanyat. La Camila ja escoltava melodies des de dins de la panxa de la mare, que quan notava que la nena es movia, li tocava el piano i li cantava cançons. Amb 7 anys va entrar al Cor Nacional de Nens de Guatemala. Incluso cuando tienes problemas pulmonares, muchos recomiendan cantar porque es algo que te hace inhalar mucho aire, que te hace tener mucha fuerza, ir cogiendo fuerza en los pulmones a la hora de cantar fuerte, y es una gran terapia respiratoria el cantar. Vivíamos en una colonia que nuestra casa quedaba como a 400 metros de la entrada, según lo que yo recuerdo. Era lejos y no siempre teníamos el coche y esa distancia me cansaba mucho. Entonces yo en esa distancia iba cantando, pero sí, sabes, como en susurros. Entonces todo el rato iba respirando, iba todo el rato inhalando. Entonces eso me ayudaba a seguir mi camino más rato, ¿no? La vida de la Camila ha estat una lluita contínua per respirar i ha passat per moments molt durs. Ha passat moltes hores, dies i mesos als hospitals. Quan tenia 14 anys va tenir una recaiguda. Explica que va notar que es cansava més i que no estava bé. Estava tan espantada que no va donar-li la importància que tenia i va estar un mes trobant-se malament sense anar al metge, tot i que tothom li deia que hi anés. Y claro, cuando yo fui al médico, yo me asusté realmente cuando yo empecé a cantar, cuando yo miraba que cantando no podía seguir, no podía, se me iba el aire muy rápido. Ahí fue cuando me asusté de verdad. Dije, no, ¿cómo voy a ser cantante si ni siquiera puedo cantar? No puedo sacar una frase. Y fue ahí cuando me asusté y fui al médico y me dijeron, Camila, ya es muy tarde. Y fue un balde de agua fría, fue algo triste saber que en cierta manera por mi culpa, porque lo que me había dado era neumonía y yo el no querer ir al médico por miedo, pues había echado a perder todo el esfuerzo de años anteriores y entonces me puse muy triste, me puse sentía que les había fallado a mis padres, a mi familia, a los donantes, al donante, al chico que donó los pulmones, a la familia que donó los pulmones. Me sentía que había fallado realmente a todo el mundo. Y claro, me ingresaron, pues estuve como 4 o 5 meses ingresada. Y fue lo que pasó cuando me dio neumonía en el 2009. Me dio neumonía, entonces las defensas subieron y detectaron que también estaban los pulmones, que no deberían estar ahí. Entonces atacaron a la neumonía, atacaron a los pulmones también. Por eso se hizo el rechazo. Y claro, cuando me enfermé, me deprimí muchísimo. Y mi madre se dio cuenta y yo le dije, mamá, me estoy deprimiendo mucho, estoy muy mal. Entonces mi madre llamó a mi médico, al doctor Moreno, y le dijo, a ver, Camila, no se puede deprimir, porque si no, ya no sale. Entonces el médico, el doctor Moreno, tuvo la gran idea, la verdad, de llamar a la Fundación Ánima. Y la fundación llamó a mi madre, que me gustaba y tal. Bueno, a Camila le gusta cantar. Ok, ya lo tenemos. Van y me envían a Albert Bosch. Albert Bosch, que en ese momento estaba escalando las 7 cimas más altas del mundo. Se estaba preparando para subir el Everest cuando lo conocí. Pero claro, es como... falta algo, ¿no? Aquí es... cantante, ella es cantante, él es alpinista. No estaba bien. Pero inmediatamente, Albert me fue a ver al hospital, pero inmediatamente conectamos. Fue como extraño, pero conectamos. Nos llevamos muy bien desde el principio y pues él me preguntó, a mí me han dicho que te gusta cantar. Digo, sí. Y entonces con mi hilo de voz, que tenía yo como un 20% de capacidad pulmonar en ese momento, le canté la de Lo Puedo Conseguir, la primera canción que grabé, y le gustó muchísimo. Me dijo, ostras, pues hay que ponerle más música, hay que ponerle esto y esto. Cuando vaig al cim de l'Everest, em vaig connectar molt amb la Camila, perquè la vaig estar veient a l'Hospital Vall d'Hebron abans d'anar-hi, quan li havien de transplantar el pulmó i estava amb una pneumonia. Em van dir, quan tornis és possible que no la vegis, aquesta nena. Quan li vaig dir que el meu repte era pujar a l'Everest i el seu repte era que quan tornés estés a casa seva. Em va acceptar el repte i em va dir que em dedicaria la seva primera cançó, si feia el cim. Jo vaig dir que li dedicaria el cim de l'Everest. Va ser molt emocionant. Li vaig anar enviant fotos durant tota l'expedició i en un moment donat ja portava un mes i mig al Nepal, em van dir que estava a casa seva. El nom artístic de Camila Vargas és Chance, un projecte liderat per l'emprenedor en l'aventura i l'empresa Albert Bosch. S'ha creat un sistema de crowdfunding per finançar el disc de Chance, amb la peculiaritat que les persones que fan alguna aportació econòmica al disc es converteixen en sòcies. O sigui que en un futur, si hi ha beneficis, en rebran una part. Chance quiere decir oportunidad en inglés. Salió, ese nombre salió así como una señal, porque cuando ella estaba en esos 14 años con unas ganas terribles de ser cantante, me imaginaba pues que me entrevistaba en los conciertos y todo. Me imaginé que en una entrevista me decían Chance. Yo dije, oye, suena muy bien, ¿por qué no? Y encontré, pues, yo primero no sabía que existiera una palabra que era Chance, pero la empecé a escuchar en distintas canciones y encontré que significaba oportunidad. Y oportunidad, o sea, aparte de que mi vida se basa en oportunidades, también Chance, así se llamaba una oportunidad, perdón, se llamaba la primera canción que escribí. Les lletres de Chance parlen de la seva vida, dels seus sentiments. Hay muchas canciones que escribo para la gente y muchas canciones que escribo para mí. para quedármelas yo, cantármelas en mi intimidad y darme fuerzas yo solita. Luego la canción de See the World está muy conectada al después del retrasplante. Bueno, y al después de cualquier enfermedad, a cualquier problema, ¿no? Que estás, por fin, estás arriba de la montaña, ¿no? Y puedes ver todo lo que puedes hacer. Tienes toda la vida por delante todavía, ¿no? Yo quiero pues que la gente se dé cuenta de que está respirando, porque tú ahorita mismo, Mar, que estás respirando, por si no te has dado cuenta. Y si dejáramos de respirar, ya está, ya está. Respirar es algo imprescindible en nuestra vida. Y es algo que, bueno, es algo que nos da vida, más bien. Y con esa canción quería demostrar la importancia de ese pequeño hecho, de esa pequeña acción que hacemos sin darnos cuenta y que vemos toda nuestra vida, que es algo que nos acompaña toda nuestra vida.